¡Uy! ¡Ay, ay, ¡Opa! Ay, ay! ¡Ojo! Minecraft extremo. Vamos allá. ¡Oh! Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, amigos? Hockey, edítame esto, ¿eh? Vamos. Hola, calla. ¿Qué? Edítame este vídeo, ¿eh? Noni. Sí, sí. Ibai, let's go. Vamos, Ibai. No te fíes del crestas este. Que os den por culo, ¿eh? Suerte. Suerte, amigos. Oye, gamer, no quieras ganar aquí también, tío, que le has quitado ya oro en 200 cacas. Ibai, te prometo que vengo en son de paz, de verdad. ¡Oli, gana! Si total no hay premio. Oye, oye, que se puede pegar, ¿cómo? Ya me voy. Buenos días. A ver, no. Sígueme, no se puede pegar, ¿no? Sí. No, le evita alguien pegándose. Pone PvP desactivado. Vámonos aquí, vámonos. Suerte, Imantado, un beso. Ibai, no te pierdas, cariño mío. No, ya me han quitado una. Ay, mira, ahí está lista. Pues vamos, y sí, hagan caso, por favor. Apartémonos de aquí. Vamos a otro lugar. Sí, vamos. No quiero hablar con ellos. Vámonos. No quiero hablar con ellos. No, la verdad es que no me apetece. Estos son los peores minutos. ¡Hostia, pero para allá es nieve! Mejor iglú. Protegidos por el temporal. Pero en la nieve creo que hay poco animal, ¿no? Igual habría que ir para el otro lado, ¿eh? Ibai, muteate de Discord. Porque se te escucha por los dos lados. Mira, no, por allí hay verde, hazme caso. Mira, por aquí veo verde. Vamos para allá. Por aquí ya debe haber animales, no me jodas, tío. Verons, ¿dónde están los cerdos? Vamos al bosque. Va, pon uno. Pon un cerdo, tío. Los ¡Uy, una oveja! ¡Hay oveja! ¡Matadlas! ¿Vale? Estas caen solas, ¿eh? Hay un cordero, vamos a dejar el cordero. Estás caen sola. ¿Cómo me vamos a dejar el cordero? ¿Cómo un cordero? Focus, tío, respeta. El cordero no vamos a matarlo, dejaré vivo. Billín, ¿vas a fabricar a Pinocho? ¿Cuánta madera quieres? Oye, pero para una vez que esté cogiendo recursos, por Dios. Avancemos, por favor. Vale. Voy. Se va a hacer de noche y no vamos a tener casa y lloraremos. Vale, vamos. Luego, cuando no tengamos para antorchas, ya vienen las risas. Hostia, una barca aquí. Pues píllala. Alguien ha venido por aquí. Mira, una cueva. Matad peces si queréis, también son comida. A ver, si hubiera aquí. Pero esto está muy oscuro, ¿eh? ¿Subid por la cueva? Ya los hemos perdido, ¿verdad? Sí. ¡Por aquí! Pillad un poquito de piedra y atravesamos esta cueva. Vale. Subamos la cueva. ¿Ibai, dónde está? Estaba ahí atrás. Es que, tío, tenemos que ir juntos porque si no. No veo, ¿eh? Yo tampoco. Pero suban. No puedo. Si no puedes, pon un bloque.
Mira, hago así, hago así. Así ya les dejo esto medianamente hecho. Vale. Oye, este sitio no está mal. A ver, ¿qué tenemos? ¿Has visto? Me he puesto sangre. ¿Qué has matado? Un conejo, pero no me ha dado nada. A ver, vale, es que... horno. Tenemos que hablar, porque es muy importante que no nos separemos, tío. Y Focus y Ibai no paran de separarse, tío. Y provoca un retraso que no veas, porque se va a hacer de noche, no tenemos casa, no tenemos nada. A ver, esto sí. Vale, tengo un horno ya. ¿Tienes horno? Sí. Maravilloso. Vamos a cocinar, aunque sea la mierda que tengamos. Mira, dos chuletas. Voy a comer algo, pues si no. Venga, avancemos. A ver si pillamos algún animal más. No, no nos separemos, please. Venga, vamos. Vamos. No, yo, mira, es que es de reconocer una cosa que es que me sabe mal, ¿eh? Dime. ¿Qué pasa? No, mira, me he comido una manzana. Lo que no pasa nada, no pasa nada. Vale, ¿alguien no tiene comida? Es que tengo nada. Solo cuatro. No, tenía una manzana y... ¿Avancemos? Tengo chuletas de cordero, de oveja, pero hay que hacerlas. Cuidado. Mira, mira, hierro. Vale. Carbón, Focus. Piquen el carbón. A ver, pongo la mesa. Pongo el horno y. Buenísimo. Y pongo la chuleta, a ver si no me voy a morir. Tenemos antorchas, de puta madre. ¿Has dado un pico por ahí, no, Focus? Voy. Tengo. Toma, Ibai. Toma esto. Gracias. Con esto puedo. Gracias. Focus, quédatelo todo, tío. Quédatelo todo. Toma. Ahora os doy antorchas para todos. ¿Puedes poner las chuletas en el horno? Sí. Vale. Vale, yo me voy a comer una y quedará otra, ¿vale? Muy importantísima de la comida. Necesitamos animales, tío. Voy afuera, que veo que animales. Vale, mátalos todos. Vale. Vamos a mirar por los alrededores. A ver si hubiera algún animal, tío. El tema de la comida al principio es durísimo. Siempre podemos... las manzanas, ¿no? Mira, allí veo más hierro, tío. ¿Y otra cueva? ¿Eso es una cueva? Opa. Upa. Vaya cueva, chaval. No. ¿Con esto? Bueno, ya nos hacemos picos y de todo, ¿eh? De hierro. Perfecto. Buenísima. Aquí hay más carbón aún. Cuidado con picar para abajo, siempre, mucho cuidado. ¿Qué fue eso? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿Los sonidos? Será por el eco, que escucháis cosas raras, ¿no? Vale. ¡Guau! ¿Hola? ¡Hostia! Vengo bien cargadito, ¿eh? ¡Hijo puta! Vale. Veía un punto en el mapa, tío. Vengo bien cargadito. ¿Ellos siguen en la cueva? Sí. Vale. Tenemos pollo por ahí. Grande. Cuidado con la caída, Ibai. Vale, amigos, tengo bastante hierro. Bueno, cuidado. Escudos, muy importante. Escudos y espada de hierro. A ver, ¿otro horno podéis hacer alguien o lo hago yo? Sí, lo hago yo. Lo hago yo, si no. Más hornos aquí, please. Voy. Pilla comida, déjalo al pollo. Si necesitas. A ver, esto aquí. Perfecto, mira, las voy a poner todas. Más fácil, ¿no? Ok, a ver, mira, tengo carboncito. Vale, utiliza la madera para quemar. Bueno, con carbón vamos bien, ¿eh? Ya pero tenemos... igual nos surge el carbón para otras cosas más importantes. Vale, ¿qué más? Espera, voy a repartir esto aquí y aquí. Ahí está. Espera, voy a crear carbón vegetal ahora mismo. Voy a probarlo. Os voy a dar espadas de hierro ya a cada uno, ¿eh? Si queréis, la primera noche la podemos pasar aquí, ¿eh? Como queráis, ¿eh? Yo creo que sí. Estoy viendo en el mapa, estoy viendo mucho punto rojo. Esos son bichos, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver, deben ser zombies. Hay que tener cuidado, simplemente. Necesitamos hierro para hacernos armadura ya. Voy. Así que habría que hacer una mina, Focus. ¿La empiezas tú? Vale. Una mina, ya sabes cómo. Mira, más hierro.
picando hacia abajo con mucha precaución. Sí, sí. Más carbón, más hierro. Bien, 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 bien. Vale, se me partió el pico. Voy a hacerme ya. ¿Tienes antorcha? Ah, tengo antorcha. ¿Os estáis haciendo escudo? No, habría que hacerlo. Toma, haz escudos para todos, Billín, please. Voy. Vale, esto por aquí. Me voy a hacer los picos de piedra de momento. No me fío. Esto por aquí. Voy a hacer otro, va. Un escudo por aquí, toma. Gracias. Bien, bien, por aquí. A ver, ¿en cuál estamos? Estamos en la... Coño, estamos... Claro, es que estamos en una montaña, viejo sabroso. Sí, se nos había un poco. Estamos bajando y aquí en la tierra, donde había tierra, cuidado que hay esqueletos. Aquí hacia la parte izquierda, hacia la derecha, bueno, depende de donde mires, hacia aquí he visto esqueletos. Joder, mira, justo. Vamos a crear aquí una escalera. Cuidado, cuidado. Vale, iluminamos. Vale. Todo, ya sé que es mucho carbón, pero el carbón es esencial para quemar. Para antorchas, es muy, 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 muy importante. Vale. De momento nadie ha perdido una vida. A ver, me preocupa el tema comida, Focus. Creo que de momento deberíamos ocuparnos también tú y yo. Vamos sí, a subir. Sí, vale. Aquí se ven como animales. O sea, si te fijas, todos los puntos amarillos son animales, ¿eh? Ya, yeah, pero vete a saber. No sé si estarán como en otra parte. ¿El trigo no salía también de las hierbas, Focus? Sí, pero es que dependía. O eso era de mods que teníamos en... A ver, tema comida, ¿cómo vamos, chicos? Ahora vamos a por comida. Es que no lo necesitamos ya. Chicos, tenéis aquí comida. A ver. O lo voy a poner ahí. Comida, esto es lo que hay por ahora. Ahora vamos a por más. Sí, yo también voy a ir. Aquí le falta un escudo. Focus. Focus ha ido. Voy a pillar comida. Vamos a por comida, Auro, si quieres. Sí, en el mapa este. Sí, da. Créate cueva. He creado un waypoint aquí para saber volver. Abrís el mapa a la M, botón derecho, y en el punto donde estás. Lo de White Point. Pero ¿por qué hay tan pocos animales, tío? Cuidado, agujero ahí, terrible, ¿eh? Cuidado, agujero aquí. Pero hay punto amarillo por detrás. Hay cuatro puntos amarillos. ¿Los amarillos aquí son animales, son seguro? Son animales, sí. Vale, pues a ver. Mira, hierro. Espera, voy a parar a coger esto. Parada técnica. Vale. Que, por cierto, falta el abuelo. ¿Le has dicho algo? Está arrancando stream ahora, tío. Ah, vale, vale. Pero le decimos las coordenadas, supongo. Sí, ¿no? Por supuesto, claro. Ok. A ver, aquí. Mira, mira, sí que es verdad. Aquí, aquí. Maten, maten. Voy. He perdido a Ibai. Oh, qué chulo el mod de las ovejas. Está guay, ¿verdad? Se ven más bonitas. Sí. Qué lindas. Vale, por aquí hay... Hostia, se ve la sangre en el suelo. Esto del minimapa Dios. Es la polla, porque me dice... Se dónde... ve la sangre en el suelo y todo, qué fuerte. Por aquí hay más animales, me dice el minimapa. Y correcto, sí. Pollos. Pollos y ahora más perros. Pero los lobos ni te acerques a ellos, ¿eh? Porque... Vale. ¿Hay un pollo detrás o soy... Vale, me está pidiendo coordenadas rebor. Paremos un segundo. 9, 3, 2... 112... 508. Barra R no funciona. Sí, ah, vale, simplemente hay lag. Entonces, voy a crear aquí uno. Créate punto encuentro reborn. Perfecto. Aquí vendrá, ¿vale? Escúchame. Para cuando veamos más pollos, tengo trigo. O sea, los podemos acercar a la cueva. Vale, vamos a pillar más animales.
Billín. Tía, buena zona esta para una base, Pues, ¿por qué no la señalas en el waypoint? Igual deberíamos. Es un sitio bastante curioso. Quiero hacer una prueba. De la cueva, Quiero hacer una prueba. Ah, solo hay caballos. No nos sirve, Prueba. Vale, voy a poner una cosa en el chat. A ver si es para todo el mundo o no. Un momento. Ok. Quiero hacer una prueba. Vale, lo pone automáticamente. No me gusta, tío. Cago en su puta madre. A ver, por aquí hay algo. Cuidado que la nieve te hundes, no camines por ahí. Vale, no. Y aquí no tiene pinta de haber animales. ¡Ey! Hay arriba de todo, hay animales. Pero igual son caballos. Sí, probablemente sean caballos, ¿verdad? En esta zona. Vámonos de aquí. Tengo que comer. Vale. Generar oveja. Mira. ¿Por qué tengo esto? ¡Hostia! ¡Coño! Pues no, de puta madre. Pues... No, esto es perfecto. Bien, no sé, ¿quién me ha dado ese huevo? No sé dónde lo he sacado, pero igual lo he pillado de alguna cueva. Bienvenido sea. Me lo dio una oveja. Al matar una oveja, me ha dado un huevo de oveja. Supongo que es algún mod. He puesto en el chat ahí, Ibai, que si, es que me, si se pierde, que vuelva a casa. Y generar pollo. Mira, te dan. ¿Pero sabes que tienes esto? Porque a veces al matar, está dando huevos. Aleatoriamente. Sí. No, pues esto lo podemos poner en la cueva y podemos criar ahí los animales. Así no tenemos que estar. Esa no. Las mochilas están corruptas. Ok. Vale, por aquí no va a haber más animales. Tendrá que. A veces respawnean, si no me equivoco, Cuidado, agujero enorme. Vale. Vale. Vale, más animales. Sí, pero me da a mí que estos son los conejos de antes, Vamos al punto de encuentro que he marcado con Reborn, ¿vale? Vale. Es muy importante que esté ya en el equipo porque Reborn, además, bueno, es bueno. ¡Epa! Hola. Mira quién ya está aquí. ¡Grande, viejo! Viejo, I need you. Tema comida, vamos mal. ¿Qué se te ocurre, Reborn? Me preocupa, vamos, ya me está dando ansiedad. Lo que se me ocurre es esto, nene. Pum, ahí tiene los filetitos. No, pero tenemos que buscar la forma. Sí, algo mejor, por Dios. Sin necesidad de ir rescados por tres afuera a cazar, ¿sabes? Tía, lagazo terrible. Espera, necesito configurarme lo de la voz. Dale. Que hay gente con diamante, tío. He traído unas chuletitas, Vinil. Un poquito. Grande Ibai. Grande Ibai, el cazador. Vale, escuchadme. Chicos, no, los hierbajos dan semillas, ¿vale? Vale, importante, buscar Ibai, porque Ibai está ahí, literal. Pero es que no podemos estar buscando. Es que. Tenemos que estar juntos por rato. Claro, que nadie se vaya, por favor. Ya, pero Ibai. Que no, ¿y cómo vas a ver volver? Vale, yo tengo 7 semillas. Yo tengo. Perfecto. Lo que no sé si estará. ¿El crafteo del pan estará puesto? El crafteo del pan. A veces no está, Cuidadito con eso. ¿Estará puesto lo del pan, amigo? Sí, son 3 de trigo. El pan está. Son 3 de trigo. Vale, perfecto. Trigo, focus. Preparo los hornos, sí. Eso. Una azada. Y yo voy a ir con la mina a pillar hierro, ¿vale? Mira, qué rico. Cómo me gusta Minecraft. Cómo me gusta lo que me encanta, bebé. ¿Hola? ¿30 diamantes tengo? ¿En serio? ¿Puede tener 30? ¿Qué dices? ¿Sí?
Yo tengo dos. Ok. Falta reboz que ha ido a por agua. ¿A por agua? Sí, para hacer aquí la vuelta. Vale, ¿y Billín? Ha bajado con Ibai a la mina. Vale. Tengo diamante. Cuatro al menos. Yo lo que haría con eso sería guardar para el reforzador. Correcto. Vale, me parece bien. Me echo una espada para defenderme y ya está. Vale. ¿Quién me ha escrito? Rebol, las coordenadas no eran de la cueva. He levantado ahí una pared para evitar que nos entren arañas y cosas de esas. Bien, bien, no, aquí estamos de puta madre, la verdad. Aquí estamos genial, al menos para pasar la primera noche. Luego ya nos haremos nuestra base. Tú me oyes, si ¿verdad? Sí. Si el día ha sido tan largo, ¿cómo será de larga la noche también? ¿Cómo? Si el día ha sido tan largo, ¿cómo de larga será la noche? El día ha sido largo porque al estar el server cargado pasa el tiempo más lento, me han dicho los admins. Ah, vale. Sí. El tiempo está como siempre, pero digamos que pasa como el tiempo más lento. Una paranoia. Si quieres comida, tienes aquí, ¿eh? Vale, veo que tenéis cositas. Bien. Igual me hago un cubo. Voy a por agua yo, ¿eh? Porque Rebor se fue, pero no volvió. Bueno, pero Rebor estará de aventura. Ahora volverá con un jabalí para comer. Voy a por agua. Voy a intentar hacerme un poco de armadura. Vale, vamos a empezar. A ver, mientras vamos quemando, me voy a hacer esto. Cristinini tiene dos vidas. Coordenadas que no son. Claro, no está claro. Vale, yo tengo. Cristinini ha sido empalado, mira, por ahogado. Primera vida, amigos. Ok. Ponte a plantar todo el trigo. Alguien ha perdido la primera vida. Vale, como pillaremos más diamante. Me interesa mucho que tú tengas esto, Reborn. Eres esencial. Vale, la pido yo. Vale, perfecto. ¿Tenemos suficiente hierro para hacernos armaduras? No creo. No, estamos en ello y poco a dejo poco. Dejo oro también. Voy a dejar oro también aquí. Vale, la mesa de crafteo. Voy a meter otra aquí, ¿vale? Para no liarnos. Pues tenemos la primera muerte, amigos. Vale, con la comprapera. Por suerte no es de nuestro grupo. Estoy en ello, me he perdido. A ver. Venga, fuera de aquí, rata de mierda. Bueno, pero los putos ratas, ¿qué hacéis aquí? ¡No! ¡Puta rata de mierda! ¡Me cago en tu muerto, en tu puta madre! ¡Fuera de aquí! ¿Nos estabais escuchando, aunque estuviésemos susurrando? Imantado, te juro que te meto un pan. ¡Me cago en tu puta madre! Te lo juro, no me calientes, Escúchame, me queda un año de carrera. Yo antes de retirarme te reviento, hijo de puta. O sea, me la pela, te meto un ban. ¿Qué tenéis aquí ya? ¿Un huerto tenéis? ¿Y vosotros qué tenéis? ¡Oh! Cuidado. ¿Qué tenéis vosotros? ¿Tenéis casa? Bueno, cositas tenemos. A ver, ahora mismo acabo de conseguir dos pollitos asados. Sí, que me los ha robado del cofre. A gente que tiene hambre. Nos han robado, Billín. Y Mantado ha robado. Casi Mantado, esto no nos representa nuestro grupo, ¿vale? Exacto. ¿Cómo y Mantado, ya te va, estoy flipando. Es que no, flipo. No, Cajal, con lo que yo te quiero que tú me hagas esto, estoy llorando ahora mismo. Yo estoy flipando, No, no, yo ahora mismo tengo el teclado lleno de lágrimas. Vamos a ver, la cama. Perdón, me he calentado. No, Bueno, puedes bajarlo individualmente a la O. Sí, con la O y a ajustar volumen. Eso. Voy. Yo le bajo un poquito a 8, sí que es verdad, se le escucha potente. Guay, se ha muerto, ¿no? A ver, podemos compartir. Yo tengo tierra, por ejemplo. Hilos, roca. Nada de compartir. Que no queremos compartir. Que vayáis a tomar por culo. Ocho. Estáis muy enemistados, a lo mejor os robo porque no me podéis matar, Escúchame, no te activo el PvP ahora mismo y te puto reviento, Con diamante, que yo lo activo con un botón, Ahora cojo
Eso es de mala persona, Ocho. Yo notaría eso jamás a ti. Oye, a ver, de toda la gente que habéis tenido que llegar hasta aquí, amigos. Sí, es uno de los nombres. Así que imantado. Ha sido casualidad pura y dura, ¿eh? Imantado hace metagaming. Perfecto. Oye, por cierto, que habéis puesto un bloque. Como si no se pudiesen romper bloques. Claro, este me lo rompo yo. Este me lo rompo yo. Mira, escúchame. Me estáis poniendo muy violento, ¿eh? A ver, no está el primer golpe, pero te voy a quemar vivo, ¿eh? Vamos a ver, no está el primer golpe. Se ha hecho cubo, cuidado. Te voy a quemar vivo. No roben. Una posición de debilidad, no me toco los huevos. Te quemo, ¿eh? A ver, qué malo. Cuidado con la lampa que a lo mejor nos salpica a todos, ¿eh? Cuidado con la lampa. Préndele fuego, Focus. Vale, a ver, ¿ya se han ido? Sí. Qué mal me caen, de verdad. A ver, toma, te regalo una pechera. Te regalo na. A ver. Y también puedo darte ya. Mira, unos zapatos. Oh, unos zapatos nuevos. ¿Son Versace? Son las nuevas Jordan. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ja! ¡Ha vuelto 8! Terrible. ¿Cómo me gusta este juego? Pues nada. Pero es que esto llega hasta el fondo. Oye, ¿y si hacemos otra mina? Yo quiero mucho a Focus, la verdad, pero tiene cosas de bombero retirado. Lo sé. No me gusta criticar a alguien de mi grupo, tú sabes cómo soy. Nunca hablaría mal de un compañero. Jamás. Pero tiene cosas de bombero. Di la verdad. ¿No baja o qué? ¡Que no baja! Focus. ¿Tú qué crees? Amigo alado. ¿Tú mira. ¿Qué crees? ¡Oh! ¡Mira! Terrible. ¡Coño! ¡Toma! Una esmeralda. Toma esmeralda y tú no tienes. Jódete. Vamos. Por toda la cara. Joder. Espera. Cuidado, Augusto. Ojo. Vale, vale. A ver, vamos a marcar. Vamos por aquí. Mucho cuidado, dicen que hay arañas chetadas, me da miedo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Que todo me da miedo, Aura, todo me da miedo. Dice, ¡ey! Acabo de ver carbón y me he asustado, o sea, imagínate. Oye, que por aquí. Vale, por aquí no hay ni vergas. Por aquí he venido con Ibai antes, creo. Y venís sin antorchas. No ponéis antorchas en el. Sois unos valientes. No. Yo estaba con las antorchas para que Ibai no se perdiera. Pica también el carbón. Sí. Lo de Focus es. No sé, otra cosa no, pero. No, es de bombero. Tiene ideas de bombero retirado. Vale, avancemos un poco con. Cuidado, no, cuidado. Déjame mirar. Espera, que tengo el shift. Voy a picar con esto. He cambiado los controles solo para shiftear todo el rato, ¿sabes? Cuidado, no te caigas, por Dios. No, si te mueres, que sea muy épico. 13 diamantes. Grande. Coño, casi lo escribo mal. Estupendo. Grande. Ya tiene 13 diamantes. Rebirth. Me parece muy bien, pero ¿y eso de darle la espada de la tesalite? Bueno, pues porque lo tenía cerca y aparte, Rebirth es tryhard. Me voy a cambiar. No. Oye, sí. Discusiones en un grupo. Voy a matar a Focus. Lo acabo de decidir. Voy a matar a Focus. ¡Lo voy a matar! Hostia, cuidado abajo. Cuidado, He visto lava, ¿eh? Sí, yo también la veo. Vale. Vale, voy a intentar quitar esta lava. Pasa que va a tardar mucho. Vale, puedes saltar aquí donde estoy yo, ¿eh? No hay problema, mientras cae donde estoy yo. Tengo miedo. Bueno, te pongo uno más. Eso es. Tía. A ver qué hay. Veo oro. Espera. Con mucho cuidado, ¿eh? Pasito a pasito. Mira, redstone.
Vale. A ver. Sí, se puede. Además está como... Sí, sí. Oro, cuidado, importante. Sí, despacito, sin prisa. Aunque esto lleva a la nada, ¿eh? No, ¿no me oyes? Sí. Vale, vale, vale. Es que digo, a ver si estoy muteado. Podemos seguir por aquí. Mira, por aquí. ¡Hostias! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? No sé, pero sal, 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 sal de ahí. Lo voy a matar. No, no. Pero no te pongas en medio, que si no te voy a dar a ti. ¡Hala! Me he matado. Estás deseosa de sangre, ¿eh? No, no. ¡Madre mía! ¿Te has puesto ahí en medio? No te cuento cómo estoy ahora mismo. Yo te sigo, ¿eh? Sí, estoy mirando. Vale, ¿esto qué es? ¿Quién ha acabado por aquí? He podido ser incluso yo. Ah, puede ser. Yo antes me he perdido. Y ver agujeros como un topo por todas partes. Cuidado. A ver. Bien. Apártate. Joder. Que todo esto es igual. Cuidadito, no te caigas. Me he roto una pequeña uña. ¡Eh! ¡Ah! ¡No! Vale, vale, vale. Que no cunda el pánico. Nos escondemos, nos escondemos. Vale, vale. Vente por aquí, vente por aquí. Vale, cerramos aquí, no pasa nada. Mira, 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 sí, mira, mira. Claro. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Lo dijo Pedro Sánchez. Estoy aconsejando a la gente. Eso les pasa por valientes. Oh, esto es espectacular, esta serie, amigo. No me jodas, tío. Pero, a ver, ¿la gente por qué quiere morir el primer día? O sea, ¿por qué quiere perder vidas el primer día? Pregunta. Me encanta. Vale, para la comida he puesto hogueras. Los amigos los vamos a dejar para los ¿Qué pasa? Perdón, ha habido un desprendimiento. Pido perdón. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué has picado? Pero... ¡El COVID! ¡A ti te parece normal! ¡Así empezó el COVID! Me acabas de meter un espadazo la madre que te parió. Perdóname, perdóname. ¿Ya estás mejor? Sí, sí, ya me encuentro. A tomar por culo. Escúchame. Que ahora tenemos COVID mínimo, ¿eh? Ya, bueno. Es lo que hay. Dentro de poco se viene lluvia ácida. Uy, no subáis, hay gente robando. ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién está robando, tío? ¿Toda la poca comida que teníamos? ¿A nosotros? ¿Nos sí, creo robando? Que sí. Cueva debajo de casa. Capa 7. Estamos bien escondidos. Es lo que hay, amigos. O sea, jodiendo. Es un. ¿Es se trata serio? De eso la serie. Alguien habrá pasado por ahí, ha visto una puerta y están robando. Normal. No me... Oye, pero. ¿Cuánto dura el PvP, Dios mío? ¿Cuánto dura el PvP? ¿No iban a sacar eso los zombies que ahogan? Oye. No lo sé, amigo. No me empieces a molestar porque yo estoy jugando. Se ocuparán los admins, no yo. No empecemos a llorar, ¿eh? Que van dos muertes, amigos. Yo de ti. Hay que guardar las lágrimas un poquito porque queda mucha serie, ¿eh? Yo os aconsejo guardar lágrimas. Llorar Muevanos. Con la segunda muerte es nivel triste, ¿eh? Amigos, de verdad. Llorar con una segunda muerte, amigos, es en plan, amigos. Háztelo mirar, ¿eh? Porque vaya tela, tío. Vaya tela. Por favor. Dime. Que ya ha acabado el PvP. Perfecto. Y ahora vamos a salir a lo peor. ¿Qué ha sido eso? Pensaba que era un clipper, tío. Vamos a salir así. Se la pega. Quiere salir a la típica. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Yo, ¿y tú a mí?
Sí, perfecto. Vale, perfecto, sigamos. Bueno, nos hemos... yo he reiniciado también. Hostia, hay nieve por aquí, vamos a evitarla por aquí. Oye, lo hemos hecho muy bien, ¿eh? No, estoy orgullosa. Me ha caído grava. Madre mía. Y la cabeza me ha asustado por un momento. Pensaba que me iba a morir. Vale, pues hemos llegado a nuestra cueva de mierda. ¡Hola! Oye, más respeto. Hola, ya estamos en casa, ¿qué tal? ¿Hola? Y no lo recibe nadie, de verdad. Buenas. ¿Qué ha pasado? Nos han venido a robar y además hemos salido corriendo para abajo. ¿Quiénes eran? ¿Quién ¿Lo sabes? No sé. No me ha dado tiempo a verles. Como les he visto en la puerta agachados, hemos salido corriendo para abajo. ¿Y han robado? ¿Tres? Algo del cofre, poco, pero algo así. Bueno. Se han llevado carbón. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Creo que por hoy ya está. O vamos a hacer algo más. O sea, que te vas, o por hoy, dices. Depende de lo que vayamos a hacer. Bueno, simplemente vamos a ir avanzando, pero tú te puedes ir si quieres. Claro. A ver, espera. Muchas emociones por hoy. Hombre, no sé por qué acabo de hacer una azada de hierro innecesario, la verdad. Mira. O sea, no os vais a mover de aquí en ningún momento. No, no lo creo. Yo creo que vamos a avanzar hoy en la cueva. Mañana nos movemos. Vale, ¿necesitáis que salga del cofre? No, en principio no. ¿Sí? Aquí no podemos quedarnos, ¿eh? Si ya han ubicado esta cueva, van a volver. A ver, si queréis, pues antes de irte, ¿quieres que nos movamos? Hay que moverse. Claro, de hecho, ¿tenéis espada de diamante o no? Yo sí. Le falta a Billín, correcto. Una, dos. Y ya tenemos armadura completa. Sí. Tengo 12 de diamante todavía, ¿eh? Botas cuero no tenéis, ¿verdad? Cuero de conejo. Vale. A ver, lo que tenemos tampoco... tampoco es tanto. Yo haría una mudanza express. He dejado aquí cosas, o sea, nos las llevamos todas. Hacemos mudanza y después ya te vas, ¿vale, Billín? Sí. Por eso quería saber si os ibais a quedar aquí o no. Vámonos a buscar ya un sitio donde hacer la base y ahí nos quedemos. Por aquí, Billín y yo hemos encontrado antes un prado muy bonito. Y muy habitable y muy espacioso. Pero una cosa, ¿no estamos como muy cerca del portal? A ver, ¿pero dónde está el portal, cabeza de ano? No lo veo. A ver, mira el mapa. Cuidado, cachofa. Pero cuidado, ¿cuál es el portal, tío? El desierto, ¿dónde está el desierto? Pero cabrón, cara al cachofa, 420-900. A en ver, el desierto. Chicos, es que hay mucho lag. Ir delante, yo no tengo ni idea. A ver, el desierto es. Pero no, tampoco estamos tan. Tan cercano, ¿no? Estamos cerca. Pero es que todo lo demás es nieve. Pero no puede ser solo nieve. Pero no podemos atravesar la nieve actualmente tal y como vamos. ¡Cuidado, alguien! ¿Cómo? Yo. Susto, te iba a pegar. No, hombre. It's Focum. Si tuviéramos cuero... Podemos atravesar la nieve, pero de momento... A ver, que conste que intenté convertir la carne de zombie en cuero, pero no está el modo aquí, ¿vale? O sea... Y vacas no he visto... A ver, si seguimos por aquí, ¿habrá alguna grieta en la nieve? Seguidme. ¡Oh! ¡Por culo! Pero... Se fue a la... Madre mía. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que se ha peleado con alguien a propósito, ¿eh? Porque dijo, lo último que puso en el chat fue 3, 2, 1, vamos. La leyenda del gaming a tomar por culo. Dice lag, sí, lag. Sí, lag. Sí, ¡Noruego! La excusa. Cómeme el lagarto. Ya ves. Esto lo ha hecho alguien, ¿eh? Él vive por aquí. Sí, hombre, a nosotros nos han robado también. Está guapísimo el muro, sí o no. Estos son los límites. Como los juegos del hambre. ¡Portal! ¡Oh, Dios! ¡Cofre! ¿Cómo que es una mierda? A veces hay cositas, pero la mayoría de veces es caca. ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Una polla! Es de oro, manzana de oro para mí. Es que ya por la voz, mira, no quiero ni levantarme de la barca. O sea, por la voz ya se me viene mentira. Que hay una azada encantada y todo y un mechero, ¿qué hablas? La azada. Tengo 4 clippers aquí en mi bolsillo, venga. Tengo fortuna 1 en una azada de oro. De opio. ¿Pilotas tú?
Pues sí, venga, vamos. Pues venga, pilota. ¿Qué vamos a aquí mismo? Hostia, que hay un bloque de oro, espérate. Cuidado, que yo le pongo el turbo a esto. Claro, vamos. Te a estoy agarrando de los pelos, Espérate, hay un bloque de oro. Estás agarrando de los pelos, suéltame la peluca. No será un peluquín, ¿no? Porque como aceleres a mucho. Ver, espérate. ¿Cómo me estás? Si corres tanto, te cojo del pelo. Coño, tira para adelante, Pero no vayas de lado a lado. Recto, por favor. Vale, aquí nos quedamos, ¿no? Voy a poner white in the point. ¿Os parece bien? Nada, ya no me oye. ¿Me oyes, Focus? Sí, sí, sí. Vale, he puesto white point. Haz un corral. Pero es que tengo que tener cuerda. No tenemos cuerda aún. Aparte, los animales respawnean, ¿verdad? Al cabo de unas horas. ¿Cierto? ¿No cierto? Aunque... ¡Ah! ¡Pero me dan huevos, amigos! Mira, tengo... murciélago. Vale, voy a volver a casa. Se está haciendo de noche. Es por aquí, ¿verdad? Es que, tío... Muy mala decisión alejarse si un compañero no está. ¡Muy mala decisión! ¡La puta que me parió! Muy mala decisión. A ver, estoy aquí, Abran. No volváis a hacer esto, de verdad. Idea pésima, ¿eh? Abran, ¿podéis abrir la puta puerta? ¡Me cago en Dios! No me escuchan, no me escuchan. Esto es increíble, a mí me están grabando. Esto es una puta comedia y no me voy a desconectar porque sería trampa. ¡Abre la puta puerta! ¡Pica, Focus, que no se abre! Esto es increíble, tío, de verdad. ¿Qué cojones estoy viviendo? Dios mío, de mi alma, chaval. ¡Madre de Dios bendito! Se ha bugueado la puerta. Pero, ¿cómo que no te deja cerrarla? No entiendo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, sí, sí. Ahora escucho. ¿Has pillado tú la puerta que tenía puesta ahí? ¿Yo qué voy a pillar? ¿Pero cómo? O sea, primero... ¿Pero cómo que no va la puerta? O sea, esto de cambiaros de sitio es idea pésima. Mañana Billín va a aparecer en medio de la nada. O sea, muy mal. Ya voy yo mañana a buscarlo, no te preocupes. Pero eso no va a ser problema. O sea, está justo al lado. Luego llego aquí, había 20 zombies alrededor chetaos y vosotros... ¿Qué? ¡Me está pegando! ¿Qué? ¿Qué me pega? ¡Ay, ay, ay! ¡Quedaos aquí en medio! ¡La puta radiación! Pero cabrón, ¿que estamos encerrados? ¿Pero qué radiación? Pero cabrón, ¿cómo me va a pegar la radiación si estoy encerrado? O sea, hay radiación en todo el mapa ahora. El suelo desprende radiación. ¿Cómo que el suelo? Pero esto está reforzado, no debería haber. Claro. ¿Esto qué es? ¿El rastro ahora o qué? Pero ya ha parado, ¿verdad? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Tú me oyes, Reborn? Me cago en Ah, vale. Me iba a cagar en la madre que parió al chat de voz. ¿Tú me oyes, Focus, también? Pues no. Se ha desconectado. Buah, ese está chetao. Que nos puede ahogar. Hola, hola, hola. ¿Tú me oyes, Focus, rey? Ahora. Vale, perfecto. Yo también a vosotros. Mira. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que le queda una vida al Chocas, que le queda una vida. Que le queda una vida al Chocas. Se va a ir a tomar por culo. Que le queda una vida al Chocas. Que este palma el primer día. Nada, quiere jugar al Tarkov, por eso se está muriendo todo el rato, tío. Voy a buscar animales. Vale. Vamos a hacer una cosa, fuck me. Vamos a quitar la piedra y vamos a poner madera para evitar vivir como si fuéramos neandertales. ¿Qué te parece?
Vale, pero primero, o sea, yo haría todo el exterior, ¿vale? Vale, me parece bien, y luego quitamos esto. Esa es buena. Esa es muy buena. Hay que pillar madera. Mira, fíjate, alrededor lo que vamos a hacer, ¿vale? Más adelante, es salir afuera los dos. Vamos dos, salir, mira. Bueno, ¿y si no quiero? Te obligo, venga, ven, chalo. Uy, espérate. ¿Cómo que te obligo? Salga. Pero si no le he dado a hablar, ¿cómo me has escuchado? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién ha dicho? Rebor ha dicho, ¿y si no quiero? Eso, eso. Ah, vale, porque yo he dicho lo mismo, pero sin micro. Digo, ¿cómo me ha escuchado? No, no, ha sido Rebor. Ah, iba a mirar si hay micros en mi casa. Sí, tampoco hace falta algo gigantesco. Con que sea seguro. De hecho, necesitas diamante, toma, te doy 7. Vale, haz reforzadores. Voy a hacer reforzadores. Vale, ahora aquí levantamos muro. Ahora hay que hacer reforzadores. 25 años jugando a Minecraft y nunca había visto una granja peor. Vale, hazla tú. No, 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 ya no quiero. Por el lag. ¡No! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha explotado algo? ¡Lo he visto! No, 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 eso no está reforzado. Refuerza ya, ahora, right now. Sí, sí, estoy en ello, estoy en ello. Come on, come on. Está Lucifer ahí fuera, Focus, refuerza, por Dios. Come on, come on, come on. Venga, Crypto Bro. ¡Uy! Ojo, Focus Michael Jackson, ¿eh? Mira lo que hace para atrás. Mira, 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 de vez en cuando lo hace. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Opa! Va, va. ¡Lo he hecho yo! Qué bien pinta. Es que creo que tira bombas. Ese... ¡Ay, ay, ay! Pero, tío, el este mob está chetadísimo, ¿eh? Grande, Focus. ¡Ay! ¿Ahora qué, payaso? ¡Ataca ahora, gilipollas! ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado? En la puta casa. En la puta casa aparece ahora. Pero no era el chetao, ¿eh? Eso lo ha puesto un admin, un hijo puta. ¡Que no vamos a morir! Pero... ¡Ay! ¡Que me ha pegado! Pero, escuches, no, solo nos los ponen a nosotros. Eso es lo que... Me parece muy mal que le pongan sprint tres zombies. Pero en cambio, a Auron, que precisamente es el creador de la serie, le habéis puesto uno. ¿Cómo puede ser eso? ¿Alguien me lo puede explicar? Oye, pero, oye, tío, ¿qué es esto? Pero, oye, ¿pero qué es esto, tío? Admin abuse, denunciadísimo. Mira lo que has palmeado, hijo de puta. Toma, haz el huerto, anda. Ahora vuelvo. Ahí va. ¿Qué es esto? Ah, pues sí que ha dropeado. Ah, no, esto me lo ha dado. Aquí falta la otra. Aquí falta la otra madera. Vale. Clic. 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 Tiene una rabia, tío, que te hagan eso. Pero, qué asqueroso, ¿no? Esta es la granja de Pepito, no el huerto. ¿Tienes water? ¿Cómo? ¿Qué? Do you like water? ¿Cómo? ¿Water? 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 ¿Cómo? ¿Water? Pero estás haciendo un huerto en la granja. ¡Ah, que esto es la granja! Tú me has dicho... Haz... No, él me ha dicho, haz el huerto, ahora vengo. A ver, oh my God. La cuestión es que todo en uno yo creo que no se puede. Pero ¿cómo vamos a traer al animal hasta aquí si no tenemos cuerda? Pues atrayéndolo. Con esto, con semillas. Claro. Con trigo, con esa pases. Es buena. Qué listo eres, Focus. Ven, a ver, por eso eres mi favorito. Me suena a otra cosa eso. Voy a traer cosas. Era con trigo, era con semillas, ¿no? Para traerlos. Eso es. Vale, voy. Efectivo y Wonder. Voy para allá. Voy a traer un... Mira. Era con trigo. Las semillas es para los... No viene, ¿no? Ese no, es con trigo, trigo. No me equivoco, ¿eh? Menuda compuerta has montado tú aquí, ¿eh?
Vamos, camina, que te pesan las tetillas. Tira, coño. Hostia. Escóndete, Focus, que te voy a matar por lo de antes. Todo estará bien, vaca. Y ponemos compuerta, eso. Eso. Venga, a follar. Eso, mira, 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 mira. Chucu, 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 dale, venga, venga, dale, venga. ¡Toma! Y se creó vida. Y se creó vida. O sea, ¿cómo que? ¡No! ¡Hostia! Bueno, yo me quedo aquí, ¿eh? ¡Ale ha matado a Pato! No, terrible. A ver, tienes que no me fíe. ¡No, no! ¿Qué? ¡Ha matado a dos! ¡No, no, no! ¿Qué coño hace? El creador de los Squid Games ha venido aquí a matar a todo el mundo. ¡Le están insultando! ¡Le están insultando! ¡Me han dicho por el chat, hijo de puta! Estamos protegidos, ¿eh? Estamos protegidos. Por si os entra la ira, yo me protejo, ¿sabes? Lo han insultado y todo. Lo han dicho para, hijo de tu puta madre. ¿Pero esto no era extremo? No. Yo estoy protegido, por si acaso. No es que no me fíe. El otro en un cubículo, tío. Yo me quedo aquí, ¿eh? Tengo para respirar, no os preocupéis. El otro está en un puto cubículo. Focus, por favor. A ver, por si te entro la vida, ¿sabes? Imagínate aquí que ahora no tienes reforzador o te lo quito. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Tengo aquí. Apoyazos, ¿sabes? A ver, tengo hierro, me cago. Pero tú tampoco puedes salir de aquí, ¿eh? Ahora mismo eso es verdad, Focus. El que quiera lo reviento de una. El puto 8 encima provocando. Eso, va a morir hoy, ya verás tú. Madre mía. A ver, aquí en teoría, mira, tal y como está esta casa, según la normativa, es imposible entrar. Es impenetrable. No entran. O sea. Bien. No pueden. Pollo, la voz. Está. Digamos, reforzado. ¡Uf! ¿Quién la ha matado? Pues ahogado, me da a mí que ha sido o ahogado o un Infernal Mobs. ¿Pero los ahogados van a estar dispos o esos? Bueno, ya sabes que el Infernal Mobs, si hay un ochetao y te apartas de él, cabe la posibilidad de que te ahogue. ¿Cuánta gente ha muerto ya? Pues no más sé, de los que esperaba. Uy, igual han muerto. 15, ¿no? No, hoy ha muerto. La primera creo que ha sido Cristinini, luego 8. Después, no sé. ¿Unos 10? Sí, fácil. Y el Chocas le queda una vida. Sí, el Chocas está bien jodido, sí. Es increíble. No pensaba que el más jodido iba a ser el Chocas. La verdad, no me lo esperaba. Caen como moscas, eh. Y espérate que pongamos los mobs que tenemos guardados. ¡Ay, la madre que me parió! Pero que está. ¡Guaqueana! Sprint ha tirado a Hockey. Desde muy alto. Ala, se lo ha cargado. Más chipo para editar. Madre mía. A editar, Joaquín. Joaquín. Me cago la pote. Gracias, no, Sprint. No. A editar tu casa, ¿no? Madre mía. Flipo. Flipo, pone. Flipo. Míralo, tío. Estoy motivado. Estoy motivado, míralo. Tu motivo. Madre. Yo solo me la banco, cagones. Madre mía, de verdad. Flipo, de verdad. Flipo. Generador de zombie tenemos y todo, tú. Nah, pero eso yo creo que va a estar fuerte. Generador de murciélago. Oye, nuestro equipo, todos con las 3 vidas de momento. Es orgullo, ¿eh? Orgullo. Sí. Todo el mundo sobreviviendo. Orgullo de chico. Y hemos avanzado mucho, ¿eh? Orgullo de chico Minecraft. Se te cuele. Gracias. Mira, yo por si acaso los reforzaría. Si morimos, que se jodan y no puedan coger nada, nunca.
¿Cómo, cómo? Yo los reforzaría los cofres, porque si nos morimos todos, cualquiera podría abrirlos. En cambio, si nos morimos todos y tienen contraseña, que se jodan. Nunca podrán coger nada. Ah, ya, pero no podrían entrar aquí dentro. ¡Hala! ¿Qué está pasando? No, no, increíble. La noche es larga y albergo roles. Madre mía. ¿Vamos para la mina? Bueno, es un poquito de noche, ¿no? Es de noche. Da igual, coño. Y como dice la canción, porque la noche da la... Venga, vámonos. ¿Qué queréis? ¿Que vaya con vosotros o me pongo a hacer el huerto? Lo que tú quieras. Como tú, lo que te apetezca, Focus. Si quieres, haz huerto, ¿eh? Vale, voy haciendo huerto. Venga, perfecto. Vale. Dame, a ver, un poquito de carbón, no vayas de rico tampoco, ¿eh? Vamos a hacer un pa' abajo y hacer... Pero... Mira, 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 mira. Sí, sí. Vamos a hacer un pa' abajo. Es que con... no se ve, no. Sí. No veo ninguna grieta ni nada. En breves ya vamos a salir. Mira, voy pillando yo el carbón 7. Vale, hago la escalera. A ver. Cuidadito, vale. Bajada terrible. Ok, a ver. No, tengo no me empujo un cubo de agua. ¿Tienes agua? ¡Grande! Ale, hop. Con cuidado, ¿eh? Sí, sí, prefiero... Prefiero bajar por la cascada poco a poco. Eso es. Muy bien. Let's go. Click. Voy a gastar este pico de piedra. Es una buena cueva esta, ¿eh? ¿Tú que ha vuelto a morir Carola, o no? Le queda una vida a Carola. Le queda una vida a Carola. ¿Qué está pasando? Pero Carola, por Dios. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Una buena cueva esta, ¿eh? Mira, por aquí se baja, creo. Hostia, qué susto. Dios, qué locura. Te ha aparecido en la puta cara, ¿eh? Sí, sí, admin. Que no me vas a matar ni con esas, perro. Dios mío, acaba de morir Juan. ¿Explotas? Vaya lagazo. Hay lag y cuesta pelear así, coño. Os doy la vuelta, payasos. Hola. Eso es. Good. Seguimos. Flipo, tío. Ok. Por ahí baja más. ¡Hostias! Está Mordor ahí. Vale, y ahora. Ahí. ¡Hostias! Como me metan un flechazo, F, Como me metan un flechazo. Pero me lo voy a jugar. Vamos a hacer una cosa. Pim, pam. Hacemos una base. Ah, sí, a gustísimo aquí. Una antorcha.
Bueno. Cositas. Bueno, del para bueno. Ok. Pimpa. No muy común esto, ¿eh? Pues, oye, 14 diamantes. Cuidadito, ¿eh? 14 diamantes, cuidadín, Pedrín. Vale. No nos la vamos a jugar, vamos a ir para casa. Me voy a poner la antorcha en la mano porque en teoría voy a picar para arriba, como un obseso. Vamos a ir para casa, ¿vale? No hagamos el loco. Es un extremo, no, si esto fuera tortilla, pues sigo y me la pela. Pero no olvidemos que esto es un extremo. Vamos a casa y dejamos cosas, las aseguramos, porque perder lo que llevo ahora y perder una vida sería duro, la verdad. Flipo. Yo flipo más. Ya que estamos. Es que le mata a Sprint y dice, flipo. La mejor reacción de morir, ¿eh? Flipo. ¿Está picando para abajo? No, es un efecto visual, amigo. Estoy picando para arriba. De verdad, ¿eh? No te estoy vacilando. Es un efecto visual. Flipo, tío. Yo es que flipo, tío. Ahora, venga, va, que acabe la roca dura esta, tío. Qué horror. Ahí. Ahora mucho mejor. Bueno, aún queda un poquito. Parece que pica para abajo, ¿verdad? Sí, porque es un... Hostia, mira, cabrones. Me estáis liando, ¿eh? Ay. Ahora estoy picando como para abajo. Me estáis mareando, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Cabrones. Dios, es un efecto óptico horrible, ¿eh? No, ahora no puedo parar de pensar que estoy picando hacia abajo. Me cago en la madre que os parió. Me estoy mareando. Ahora no puedo parar. Mira, no lo estoy haciendo bien porque me estoy... Parece que estoy picando para abajo, tío. Y que me voy a tirar como en picado. Bien. Aquí hay ilusiones. Ilusiones ópticas. ¿Cuántos FPS? 250. Pa' ti, pa' tu gran. Flipo. Bueno, pues ha sido un buen día, la verdad. Ha costado arrancar un poquito, pero una vez hemos arrancado, pues todo bien, la verdad. Ha muerto más gente de la que creía. Os recuerdo que si queréis ver todas las muertes, las podéis ver en el Twitter de Tortillaland. Ahí están poniendo todas las muertes. No tengo pala, soy gilipollas. Vale, creo que ha llegado el momento de... Limpiamos esto, 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 esto... He venido sin mesa de trabajo.
reza para que este pico de piedra me saque al exterior. Vamos a hacer una cosa. No puedo picar así en escalera. Vamos a picar para arriba. ¿Arriesgado? Sí, pero sabroso también. Escucho lava. Mirad el pico, ¿eh? ¡Capa 85! Pica hacia los lados. Eso es muy arriesgado, amigo. Estoy en una gran montaña. En una super mega gran montaña. Se rompe el pico. Ok. Me va a tener que venir a buscar a alguien. No hay más. He tenido una suerte de cojones. ¿Para qué os voy a engañar? Una suerte... una suerte increíble. Oye, muy buen día, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, muy divertido. Unas cuantas muertes para dar un poquito de mambo. Muy bien.